Bienvenidos a Televisión Educativa y a La Luz. Mire, como cada 8 días, la cita es hoy y qué bueno que usted está con nosotros en esta oportunidad de platicar acerca de temas realmente interesantes. Fundado en 1982, el Colegio de Sonora llega a su 35º aniversario, buscando mediante la investigación aportar soluciones a los problemas sociales y humanos. Y claro, con un importante cuerpo de investigadores, académicos, administrativos y personal de apoyo, el Colsón, como lo conocemos, es un referente obligado en consultas, proyectos y capacitación dentro y fuera de las fronteras de nuestro estado y, por supuesto, del país. Para hablarnos de este aniversario y todo lo que se tiene proyectado, y hablarnos del presente y del futuro de Colsón, nos acompaña su rectora, la doctora Gabriela Grijalva Monteverde. Bienvenida, doctora. Muchas gracias por permitirme compartir este espacio con tu auditorio. No, al contrario, qué bueno que se dio un tiempecito porque sabemos que andan, pero sí vueltos locos con toda lo que es la organización del evento. No, pues para nosotros es un gusto realmente estar aquí y compartir justamente con el auditorio ese gusto que tenemos por llegar a nuestros 35 años. Se dice rápido, ¿verdad? Pero en realidad durante 35 años, pues han pasado una serie de cuestiones, de aportes, como decíamos, a la sociedad. Pero bueno, cuéntenos usted, ¿cuál ha sido la contribución en estos años? Sí, fíjate, si hacemos memoria de 35 años atrás, han pasado bastantes cosas. El Colegio de Sonora, como señalabas, fue fundado en 1982, justo, si tú recuerdas, antes de que estallara la crisis económica de la que creo que todavía no alcanzamos a reponernos, y asociada a toda una serie de problemáticas sociales en todo el país y en particular en nuestra región, en Sonora, como también como parte de una región fronteriza. La problemática y los acontecimientos que habrían de venir de sucederse posterior a esos años, hicieron cada vez más clara la pertinencia de la creación, la visión de quien creó una institución como el Colegio de Sonora, dedicada exclusivamente a los temas de la investigación acerca de la problemática social, utilizando para ello las herramientas de las ciencias sociales. Uh-huh. Esta visión, que fue pues compartida en la administración del doctor Samuel Ocaña, gobernador de la entidad, que dejó un gran legado a la historia, a Sonora, entre ellos el Colegio de Sonora. La visión que tuvieron de los años previos, porque evidentemente la institución se fue pensando, desde el 79, desde el 80 se fue pensando y termina creándose el 28 de enero de 1982. Toda la problemática que te digo que vendría después con la propia crisis económica y toda la problemática asociada a la crisis económica de desempleo, de pérdida del poder adquisitivo, de años de unas tasas inflacionarias impresionantes. Después habría de venir la ola de la apertura comercial de México en la década de los 90, uh-huh, el Tratado Libre de Comercio, etcétera. Todas esas coyunturas hicieron que fuera cada vez más clara la pertinencia de una institución que se dedicara a estudiar desde una vocación regional la problemática de la propia región. Uh-huh. Porque había, pues en aquella época, instituciones muy importantes, pero de corte nacional, como el propio Colegio de México.
la Universidad Nacional Autónoma de México, el propio Colegio de México, a cuya imagen y semejanza tratamos de se trató de diseñar el Colegio de Sonora. Pero aquí necesitábamos un ente especializado. Especializado en investigar las problemáticas específicas de la región. Porque, bueno, México es un país muy grande, con una cultura y una vocación productiva pues muy diferente, muy amplia, muy diversa. De tal manera que lo que pasa en Chiapas no es exactamente lo mismo de lo que pasa en Sonora. Entonces se requiere instituciones que se aboquen al estudio de las problemáticas regionales. Eso es el Colegio de Sonora. En estos tiempos que usted menciona, doctora, había investigación sobre alimentación, ¿verdad? Había bastante investigación sobre alimentación que la tenía el Sictus en aquel tiempo, Dictus el ahora. El Dictus ahora, en esa misma época, se crea formalmente el OIS, Centro de Investigación, Alimentación y Desarrollo. El mismo, compartimos la creación también en 1982, más que ellos tienen un estatus federal y nosotros tenemos un estatus estatal. Se estudiaba el tema de la alimentación, como bien dice, pero desde la perspectiva de las ciencias naturales. Y el Colegio de Sonora viene a inaugurar específicamente dedicarse desde la perspectiva de las ciencias sociales, desde la perspectiva de cómo impacta la organización social que tenemos, la forma de vida que tenemos en las diferentes problemáticas que tenemos. Sin duda era un escollo que no se había salvado, pero bueno, con la creación del Colegio de Sonora, pues ahí está la investigación que se realiza en su interior. Pero durante estos 35 años llegan a este 35º, fortalecidos, ¿no? Ya es un referente, sí, como decíamos. Sí, somos un referente, creemos que somos un referente en la historia reciente de Sonora, en las diversas problemáticas que el colegio ha podido acometer. La primera tarea del colegio cuando se funda en el 82 fue aportar un tomo de la historia general de Sonora. Al colegio se le asignó la tarea de la historia contemporánea de Sonora. Magnífico documento, muy que no se importante, reeditó, creo. Ya creo que se habían hecho alguna revisión, creo que sería una buena ocasión de reeditar ese material, porque ese material hace un recuento de lo que ha sido toda la región. En el caso particular del tomo que le tocó al colegio, fue la historia reciente, particularmente toda la historia económica asociada a la producción en el sector primario, de la cual pues Sonora fue muy fuerte durante el siglo pasado. Entonces el colegio inicia con eso y después empieza a, después se viene se instala la planta Ford en Hermosillo, y eso fue un parteaguas en términos de organización, porque tenés una empresa de un nivel tecnológico que no conocíamos todavía en la región, una empresa estrictamente industrial, y además una empresa cuyo mercado iba a ser totalmente hacia el exterior. Entonces, en ese año, pioneros en Sonora, pioneros de la apertura comercial, tenemos en Sonora la llegada de esa planta, particularmente en Hermosillo, que fue muy estudiada por el colegio. ¿Por qué? Porque era muy importante analizar cómo una empresa que estaba empezando a experimentar también ellos con formas de producción del modelo japonés, siendo una empresa estadounidense, empezaba a incursionar en formas de organización del modelo japonés. Entonces, y era muy interesante ver cómo iba a ser con trabajadores sonorenses. El desarrollo en nuestro estado. Y entonces se estudió mucho los impactos, la organización, también analizar por los factores de rotación, porque la planta en algunos periodos tuvo mucha rotación de sus trabajadores, y los procesos productivos que ellos tenían requerían niveles de rotación menores, etcétera. Entonces el colegio le fue dando seguimiento, pongo como un ejemplo la planta esa. Después vino todo lo que fue el proceso ya de expansión de la maquiladora, porque si bien la industria maquiladora inició en el 66,
En Sonora, en Nogales, implantó la primera planta maquiladora de todo el país. Posteriormente, primeramente, en la primera oleada de la industria maquiladora era en los municipios fronterizos y posteriormente la industria maquiladora se expande hacia otros municipios. Hermosillo, por ejemplo, llegó a tener, tiene industria maquiladora. Nos llegaba el progreso. Así, de repente nos llegó el progreso, pero esto traía... Con una problemática asociada muy grande, particularmente en Nogales, es paradigmático del modelo de desarrollo de la maquiladora, que atrajo mucha gente porque creó mucho empleo, sin embargo, la infraestructura urbana nunca fue a la par, y es una ciudad complicadísima para vivir. Y aquí es donde la investigación... Es donde la investigación ha tratado de aportar elementos para que se tomen acciones que permitan revertir las condiciones que actúan en perjuicio de la población. Doctora, esa es una de nuestras misiones. Vamos a hacer una pausa. Ahorita seguimos platicando de todo el desarrollo que ha tenido el Colzón aquí en A la Luz, en Televisión Educativa, por supuesto. Ya regresamos a la luz y si usted nos acaba de sintonizar, estamos platicando con la doctora Gabriela Grijalva Monteverde, rectora de El Colegio de Sonora, quien está de manteles largos durante todo este mes porque cumplen sus primeros 35 años, los primeros de muchos años que van a estar pues dedicados a ofrecer investigación para problemas del Estado. Entonces platicábamos, doctora, de toda la... El acopio que ustedes han hecho para irse adaptando a los tiempos, ir ofreciendo investigación de interés para la población y para la economía del Estado. Pero para esto, pues sé que no están solos, sé que tienen vinculación con algunas otras instituciones y que esto también se va a reflejar en el programa de aniversario, ¿es así? Exactamente. Fíjate que el Colegio de Sonora, desde que se crea con una visión muy importante de vinculación con otras instituciones nacionales y posteriormente internacionales. Vivimos en una región geográficamente apartada del país, que las comunicaciones de aquel entonces, pues no había internet. ¿Te imaginas? Ya nadie se imagina el mundo sin internet, pero no había internet, no había correo electrónico, no había nada. Entonces, Sonora realmente era una región apartada de todas partes. Entonces, siempre se pensó desde el inicio que el colegio tenía que ser, si bien una institución con vocación regional dedicada a analizar la problemática regional, lo tenía que hacer con una perspectiva, en principio nacional, y después se evolucionó a global, como creo que en el mundo hemos ido evolucionando. Entonces, el colegio desde el inicio... De hecho, entre sus fundadores están otras instituciones académicas, como la Universidad Nacional Autónoma de México. México es fundadora del colegio. Y el colegio ha mantenido, entonces, a través de sus investigadores, redes de colaboración con investigadores de otras regiones del país y del mundo, con los que se comparten pues, metodologías, resultados, ideas, perspectivas, visiones, y se entra en diálogos que para sostener pues con mayor fortaleza nuestros argumentos y nuestros métodos de recolección incluso de la información. De información. Entonces, desde las últimas tecnologías, digamos, y técnicas, mejoramientos en las metodologías de las ciencias sociales. ¿Para qué? Para que el conocimiento que se genere en el colegio sea un conocimiento sólido, un conocimiento plural, un conocimiento basado en los principios científicos de objetividad y para que a través de esta interacción podamos compartir, aprender de otras regiones y que otras regiones aprendan de nosotros. Claro. Entonces, por eso es que el colegio siempre ha tenido a través de su planta de investigadores sólidas relaciones académicas con otros investigadores, y eso se muestra, se manifiesta en nuestro programa de festejo, donde tenemos, así bien, conferencias y presentaciones de libros de investigadores del colegio, tenemos muchos de fuera,
invitados de fuera con los que queremos compartir con la sociedad sonorense sus aportaciones. Y tienen un extenso programa, ¿verdad? De toda la semana. Tenemos un programa que va desde el lunes 30 de enero al viernes 3 de febrero. Todos los días hay mañana y tarde hay eventos. Y posteriormente tenemos el jueves 9 de febrero y el jueves 16 de febrero otra tanda de eventos. Uh-huh. Hay una conferencia, el jueves 16 hay una conferencia, los constituyentes de 2017. Del 2017, los retos y aprendizajes para los estados. Aquí vendría el maestro Enrique Provencio Durazo, que está ahorita trabajando como constituyente en la Constitución de la Ciudad de México, que está por terminar sus trabajos en estos días. Uh-huh. Y que para entonces, creo que los constituyentes tienen que terminar sus trabajos a fines de este mes. Para febrero, pues ya habrá concluido esa labor y va a venir a compartirnosla. El maestro Enrique Provencio es un sonorense. Se dedica mucho a los temas ambientales. Uh-huh. Y fue gobernador, fue parte de la Junta de Gobierno del colegio hace algunos años. Hace algunos años que y ahora, bueno, esa relación la mantenemos, ahora viene a compartirnos esa experiencia de cómo están siendo los trabajos de la constituyente en este año del 2017. Y así como esta conferencia, pues se tienen algunas otras. Estoy viendo aquí una cultura de acceso abierto, que es otra de las conferencias, la presentación de libros, van a presentar La Sierra y el Viento. La Sierra y el Viento, una edición especial que hicimos de nuestro primer rector, nuestro rector fundador, el maestro Gerardo Cornejo Murrieta, que tuvimos pues su pérdida física hace 2 años y que ahora en el 35 aniversario estamos honrándolo con una edición especial de La Sierra y el Viento, que es un libro que tiene, que lleva como 13, creo que es la edición número 12. Ajá. Y esta, y pues es la primera edición realmente que hace el Colegio de Sonora. Todas las ediciones las habían hecho otras editoriales y pues ahora, y este es del colegio. Ahora sí abusamos de él y la hicimos nosotros. Pues haciendo honor al maestro Cornejo, si usted no ha leído La Sierra y el Viento, mire, es una lectura obligada. Es una novela preciosa, son los orígenes de, pues del Valle del Yaqui, cómo bajan desde Tarachi los pobladores, pero usted escucha el olor, siente los sabores y siente cómo la sierra grita progreso cuando los habitantes de Tarachi van bajando, de veras. Léala, es fabulosa. Yo creo que yo la he leído como 3 veces y cada vez me encuentro más. Es una novela maravillosa, es pionera y efectivamente, como bien dices, recoge ese proceso que ocurrió en Sonora de la migración de la sierra hacia los valles, uh-huh. En particular pues de Tarachi, Gerardo, pues de Tarachi al Valle del Yaqui, pero es un proceso que ocurrió en todo el estado, hacia diferentes partes. Es la migración, la migración, ¿no? de la sierra cuando la minería dejó de ser la base fuerte de la economía sonorense, uh-huh. Por allá en los años 20, 30, deja de ser la minería que se estaba, minería y la ganadería, en aquella época, con la tecnología existente en aquella época, se agotó la minería, cayeron los precios internacionales, y se desarrolla en los valles agrícolas por el contrario. Uh-huh. Entonces ocurre toda esa migración de la sierra, Hacia los valles. Y él recoge maravillosamente, porque a él le tocó vivir esa migración siendo un niño de 7 años. Es un poema esta novela. Es realmente una gran obra literaria. Sí, tiene algunas otras novelas muy buenas. Juan Justino Judicial, recuerdo ahorita, hacía Abuelo de Pájaro, que es fabulosa. Es otra cosa, pero es fabulosa también. Sí, y acabamos de publicar una póstuma también que dejó sin publicar, no le alcanzó el tiempo, Ángel Extraviado, que también te la recomiendo. No la conozco. Te la voy a mandar. Ya se hizo el compromiso. Sí, claro que sí. Y en este 35 aniversario, pues me gustaría, si usted me lo permite, platicar con alguien de,
del colegio, puede ser la maestra Inés Martínez de Castro, para platicar del maestro Cornejo, claro, de la obra y la aportación a la novela sonorense del maestro. Sí, seguramente Inés estará encantada. Pues claro, ya la comprometimos. Sí, ya la comprometimos. Falta que diga que no, pero no creo. Esperemos que no. Doctora, el maestro Cornejo, pues siendo rector, le dio mucho impulso a la publicación. Sí. Se publicaron algunas cosas en su rectorado. Claro. Después vienen algunos otros, recuerdo en la administración del maestro Jorge Luis Ibarra, que se le da impulso a la academia, a la investigación. Y así, algunos otros a la expansión del colegio. En el caso del doctor Almada, la expansión de la oferta educativa fue durante la administración del doctor Ignacio Almada. Uh-huh. El sello personal de Gabriela Monteverde en esta administración, ¿cuál ha sido, doctora? Pues yo consideraría que el sello ha sido la apertura, la búsqueda de que lo que se genera en el colegio esté al alcance del mayor número posible de actores sociales y al mismo tiempo a que el colegio atienda con prontitud cualquier demanda de conocimiento que le hace la sociedad. El colegio, los investigadores del colegio diseñamos nuestras propias investigaciones y las sometemos a concurso por fuentes de financiamiento, pero otra parte de las investigaciones que hacemos en el colegio son investigaciones que vienen a solicitarnos de alguna instancia y que el colegio pues atiende esa solicitud. Y por que ejemplo, es parte de los servicios también del colegio, exactamente, ¿verdad? Por ejemplo, el caso de la alerta de género que está trabajándose ahorita para la región, la evaluación acerca de la alerta de género para la región sur del estado, es una colaboración en que está haciendo un investigador del colegio con otras investigadoras, por supuesto, otra parte, con la Secretaría de Gobernación y con la Secretaría de Gobierno. Uh-huh. Otros tipos de demandas son atendidas en esa forma. Entonces, una parte son proyectos diseñados por los investigadores para someterse a financiamiento a alguna fuente y otras son atender la demanda de algún sector que requiere conocimiento sobre cierto tema y el colegio entonces participa. Qué apertura, pues es algo muy bueno para la imagen del colegio, porque luego se piensa que los investigadores están así como en una ínsula. Sí, la Torre de Marfil, durante mucho tiempo se pensaba, o incluso la idea del claustro, ¿no? Como aquel lugar donde hay paz y quietud para la reflexión. Bueno, pues sí somos una parte de, buscamos, se necesita para poder pensar y reflexionar, sí se necesita cierto espacio, pero realmente es una casa más bien de puertas abiertas que recoge no solo lo que los investigadores vemos, sino que recoge lo que otros actores están viendo. Y que en ese sentido el colegio es un espacio para la generación de conocimientos de esa forma y también para un espacio para el encuentro de actores. Creo que el colegio también tiene una tradición muy importante de la organización de eventos donde confluyen actores de diversas partes para analizar algún tema. Y para la compartir ideas. Para compartir ideas y reflexionar. Mira, incluso te voy a poner un evento que vamos a realizar ahora en el aniversario, el lunes 30 a las 11 de la mañana. Va a ser un homenaje a nuestro gobernador fundador, al doctor Samuel Ocaña. Pero no es un homenaje donde vamos a darle una medalla, una placa, sino lo que vamos a hacer es un panel. Ajá. Invitamos a secretarios que estuvieron en su gabinete. Ajá. Y que nos vengan y nos compartan cómo, aún en la coyuntura tan difícil que le tocó, estamos hablando que al doctor Ocaña le tocó el estallido de la crisis económica en el 82, cómo a pesar de eso se organizaron para crear instituciones y desarrollar
¿Iba a estar el propio doctor? Esperamos que esté, pero ya con una pena le dijimos que aunque no esté, su obra lo trasciende. Claro. Él realmente es una persona modesta, no le gustan los homenajes, no. Así me lo dijo, y yo le dije con la pena que lo que pasa es que su obra lo trasciende a él, y por eso invitamos al homenaje a quienes lo acompañaron, para que nos compartan esa experiencia. Porque a él no le gusta hablar de sí mismo. No, no, es el doctor, es muy sencillo. Pero como dice la poeta Ana María Rabate, en vida, hermano, en vida. Exactamente. Doctora, pues muchísimas gracias. Qué bueno que estuvo con nosotros en esta ocasión. A ustedes, y están cordialmente invitadas, ya sabes, el lunes 30 a las 11 de la mañana en la Plaza Hidalgo. Y vamos a estarles compartiendo el programa del Colegio de Sonora en la programación de Televisión Educativa. Así que esté usted pendiente. Gracias y recuerde la cita dentro de 8 días aquí en Televisión Educativa.